Ya estamos en Nashville, vinimos a conocer las nuevas... La Ford Maverick. Maverick. A mí no me gusta. Te lo digo ahora, yo prefiero la Santa Cruz, la veo mejor, más equipada, me gusta más el estilo, me gusta más todo, aunque esto es un poquito más grande. ¿Sabes qué? Yo creo que lo tenemos que ver después en el día a día, porque quizás esta me parece un poquito más dura que la Santa Cruz, ¿no? Pero eso en el transcurso del tiempo se va a ver. Tú sabes que esto es la Ford Escape, la plataforma, Unibody, la Ford Escape, la misma plataforma que tiene la Bronco Sport, que tampoco es una Bronco de verdad, la Bronco de verdad es la grande. Sí. Te digo, yo creo que han tratado de llegar a un público con menor poder adquisitivo que le gustaría tener una camioneta, una pick-up. Es un auto con caja, básicamente, porque esa cama es parte del auto. Como es un Ibari, ahí no hay nada. Pero bueno, no viniste tú a hablar de esa camioneta, ¿no? Sí, en parte vamos a ir mostrándola en el transcurso del programa, pero yo te quería invitar. Va a llegar a Argentina, pero primero que a ningún lugar. Sí, a Sudamérica es uno de los puntos que se va a vender. Obviamente Ford en Argentina sabemos que es muy fuerte. Acá va a competir muy bien por el tema del precio, porque arrancan desde los $20,000. Es un precio bastante atractivo. Pero la top, que sería la Laria, esa roja que está atrás de mí, vale 37. Porque hay una versión híbrida que tiene caja CVT que esa no se la recomiendo a nadie. Bueno, Al, antes que pasemos a ver un poquito más en detalle a esta Maverick, te invito a ver el Volkswagen ID4, que vos no, tuviste espérate, la oportunidad. ID4. ID4 no se llama en ningún país del mundo. El Volkswagen ID4. Bueno, cuando vean ustedes cómo está escrito en la parte trasera del auto, dice una I, una D y un 4. Yo quiero escuchar a todos los argentinos a ver cómo lo pronuncian. Lo van a pronunciar mal. Es ID4. Los nombres no se cambian. Los nombres de Coca-Cola, en el mundo esto no es Coca-Cola. No. Acá es Coke, en Argentina es Coca-Cola. No, pero Coke es el nombre que le he abreviado. Disculpame, pero... Es ID4. Es ID4, ¿no? Estamos mostrando el nuevo Volkswagen ID4. Es una pequeña SUV. Estéticamente es bastante simple. Lo que sí me gusta es el frente, con esas luces que abarcan todo el ancho del auto y obviamente son LED. Y esa parrilla grande abajo acanalada, que también me gusta el look y el logo bien grande al centro. Tommy, ¿qué te parece el andar del ID4? Me parece suave, no, obvio no hace ruido como es eléctrico, es más tranquilo. Sí, para andar en la ciudad es ideal porque aparte de ser un auto cómodo, viajas silencioso, también no contaminas el ambiente con demasiado ruido. Como es la edición primera, tiene acá que dice First, tiene ruedas de 20 pulgadas que son opcionales porque las bases no vienen con 20 pulgadas, vienen más chiquitas. Podemos ver los espejos que tiene las luces de giro incorporadas. Sí, también que los tiene negros a los espejos, que para mí, a mí me gusta que sean negros los espejos y el techo también. Le han marcado esta línea a un borde todo plateado, separando la parte baja con el techo. Los manejos de puerta no son como los autos normales que haces así nomás. Porque esta vas acá abajo y no se levanta esto, es como un botón que tenés que tocar. Es medio raro. La suspensión es bastante firme, no lo hemos probado a altas velocidades, sí tiene la reacción, el torque automático de todos los autos eléctricos. 229 pie-libra de torque y 201 caballos. Con una carga completa a full y vamos a poder recorrer algo así como 250 millas. Ya es un rango bastante importante para un auto eléctrico. Después también en la parte baja podemos ver que tiene plástico negro, que eso es en todo el largo del auto, no solamente en los pasarruedas como podemos ver. Luces en LED tridimensionales, así es como dice la marca. Estéticamente la parte trasera también es bonito, es interesante. Y podés poner muchas cosas, ¿verdad? De afuera, que no parece muy grande, donde subir, puedo entrar yo.
tenemos lugar aquí abajo como una segunda parte para guardar cosas, y si levantás la otra tapa tiene una tapa más donde guardamos el cargador, el cable con el cargador. Acá atrás es cómodo, pero no me gusta mucho la calidad. Por este precio, aproximadamente $50,000 por ahí. Tiene el piso totalmente plano, no molesta nada a los pies, a los pasajeros. ¿Qué pueden ir? Tres ocupantes en la parte trasera. Bueno, tiene dos USB-C. Podemos tirar los asientos hacia adelante, así ganamos capacidad de carga. Y bueno, también tiene un apoyabrazos con portavasos que también se puede acceder al baúl. También tiene un techo panorámico grande, casi todo vidrio. Y no tiene palo en la mitad, es todo vidrio. Eso es muy bonito, estéticamente muy lindo. Tiene varios modos de manejo, un modo eco, un modo confort, modo sport. Y modo individual, que es como tu propio modo. Que lo puedes elegir. Todo. Y la posición de manejo es buena. Bueno, acá cuando te subís, lo primero que ves es bueno, el volante y la pantalla ahí, que no está como conectado al tablero. Como en el volante está. Está sobre la columna de dirección, directamente la pantalla. Si uno lo mueve a la columna, directamente se mueve la pantalla todo. Móvelo, a ver, móvelo. ¿Ves? Para adelante, para atrás también. Empujalo. Y bueno, este auto no necesitas tocar el botón para arrancarlo. Solamente tocas el freno, pones directa y ya puedes andar. Todos los autos eléctricos especialmente o híbridos están con esa tendencia de ser muy simples el interior, pero son muy cómodos. Bueno, después tiene una pantalla bastante grande, central, un poco más de 10 pulgadas, táctil, donde tenemos mucha información. Se maneja, diría, casi todo desde la pantalla. Las cosas que no me gustan. Tiene muchos botones que son digitales y a mí no me gusta eso. A mí me gusta tener los botones. Sí, aparte no solo de, en este caso, a mí personalmente tampoco me gustan mucho, pero no solamente por la parte estética, sino como que se lo siente que no funcionan correctamente. No sé si en este modelo o si es el funcionamiento normal, es como que hay que tener presionado de una manera exacta para que funcione, y eso muchas veces te distrae en el manejo. Otra cosa, en la parte central tiene también botones digitales, pero que aparte son muy incómodos. El volumen es un botón que tenés que tocar cada vez así hasta que puedas escuchar la música o no sé. Pero para mí es muy incómodo. Todo digital. Incluso para abrir el vidrio del techo también es digital. Sí, tenés que hacer así. Los asientos son una mezcla de... parece cuero sintético, ¿no? Sí. Tiene también calefacción de asientos. Han utilizado nuevamente el piano black. Es bastante complicado mantenerlo limpio. Y al centro tiene espacios para guardar cosas. Y bueno, también tiene cargador inalámbrico. Su volante es cómodo, tiene buena textura. Ha modernizado la pedalera de una forma muy inteligente. La combinación interior es en negro y blanco. Bueno, también tiene como un Alexa. Un asistente de voz. Como es un auto eléctrico, no tiene motor a nafta, pero tiene motor eléctrico y, bueno, la batería. Y está en la parte delantera, acá ubicado. Bueno, este ha sido el nuevo Volkswagen ID.4, un auto que seguramente nos vamos a acostumbrar a ver mucho en las calles de todo el mundo. ¿Te lo comprarías? No. Hay muchas opciones por $50,000. Sí, pero viste que este tipo de autos todavía están con ese beneficio fiscal que si uno compra un auto eléctrico, el Estado o el gobierno de ciertos países como este te devuelve dinero, así que a veces es muy conveniente la compra de un auto eléctrico.
Chao, chao. Bueno, Al, vámonos al corte. Seguimos en el próximo bloque. Te voy a mostrar un auto que a mí me encantó. Creo que sería el auto que yo me compraría hoy. Ok, dale. Bueno, estamos de regreso y te voy a mostrar el auto que yo me compraría hoy porque me pareció fantástico. Me gustó su línea, su andar, sus terminaciones, el interior, todo. ¿Cuál es? Todo. ¿Cuál es? Genesis GV70. Ok, otra vez te voy a corregir el nombre. Genesis. Genesis GV70. Genesis es otra cosa. Genesis. Genesis. Ok, Hyundai creó la marca Genesis, que es una marca de lujo. Hyundai. Ok, so, es un gran auto, sí, la verdad. Pero me encantó. Hoy vamos a probar un auto que realmente que cuando lo vi me impresionó y mucho. Sí, es el nuevo Genesis GV70, un auto que yo no conocía y cuando lo vi en persona me encantó. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Así que vamos a hablar de una SUV muy moderna, ¿no? Sí, y muy, muy linda. Para mí tiene el perfecto de deportivo y de lujoso. Tiene unas líneas redondeadas. A mí por lo general no me gustan las camionetas o las SUVs, sea de la marca que sea. Y esta la verdad que me gusta bastante el interior y por fuera lo que la vi también me gustó mucho, aparte del color. Empezando desde el frente con esa parrilla gigante que tiene y esas luces LED con ese diseño tan lindo, hasta la parte trasera también con luces LED y también con muy buen diseño. En general, toda la camioneta es linda, es atractiva. Esta viene equipada con ruedas de 21 pulgadas, pero base, sin el paquete deportivo, viene con 19. ¿Qué es el botón que tiene ahí al lado del volante? Es un escaneador de dedo. Un escáner de dedo. Es justamente para poder grabar todas las memorias del vehículo. Entonces vos te subís directamente, pones el dedo y te escanea y ya configura todos los espejos, el asiento, la música, el aire, todo. El interior está en rojo. Y aparte con ese diseño que parece un diseño retro, ¿viste? Un diseño de auto de los años 60. A mí me gusta, bueno, es diferente. Sí, sí, es muy original. Después el volante típico de Genesis con los comandos súper modernos que son digitales, pero hay que darle una pequeña presión. Levas o palancas detrás para hacer los cambios. A mí no me gustan los que son con la caja así, con la rosca. Ah, ¿no te gusta la transmisión así? Sí. ¿A vos te gusta que tenga la palanca? La palanca o si tiene los botones también. Después la calidad de material es de primera en todo. Lo que uno toque, siente que el material es buenísimo. Y la pantalla, a mí normalmente no me gustan las pantallas que las ponen ahí nomás, que no las integran al diseño. Pero esta queda linda porque es como alargada y bajita y está nivelada con el borde del parabrisas. Sí. Después tiene algunas cosas como el techo panorámico, sumamente grande, muy lindo. A mí normalmente también no me gustan
la climatización, que sea todo en pantalla, así, digital. Pero cuando lo tocas, medio que sentís que vibra un poco. Entonces, sabes que lo tocaste. Sí, en la parte de atrás también tenés climatización, ¿no? Para vos. Sí, y tengo el calentador de asiento prendido. Sí, tiene ventilación y calefacción todos los asientos del auto. Después tiene varios modos de manejo. Snow, Eco, Comfort, Sport y Sport Plus. Y bueno, también Custom. También tiene cargador inalámbrico y USB. Tiene cámaras por todos lados. Cámara de semáforo adelante. Claro. Justo cámara. Gracias. Como ustedes pueden ver, tiene sistemas de ayuda al conductor permanente. También me gusta que hay una línea que va por todo el interior. Bien así. Todo. En cromo. Sí, en cromo y va por todo el interior. Sí. También tiene un como fibra de carbono de mentira, artificial. No le queda mal. Después tenemos, si el pasajero que va en la parte trasera quiere correr el asiento del de adelante, simplemente tiene que, si uno va un poco incómodo, le puede dar un poco más de espacio. O si no hay nadie. No, si sí, no hay... iba incómodo igual. Entonces ahora sí, Bauti puede ir un poco más cómodo. Está equipada con un motor 3.5 litros de 6 cilindros. Twin Turbo con 300 HP. Esta GL70 hace 19 millas por galón en la ciudad y 25 en la autopista, con un promedio de 21 millas por galón. Otro detalle que me llama mucho la atención es su tablero de instrumentos, que se puede configurar de una manera que se ve en 3D, algo muy original también en este vehículo. Tiene un muy buen sistema de audio. Lexicon. Calentador de volante. Portavasos. Acá tiene espacio, tiene enchufes, distintos tipos de enchufes. 12 volts. El segmento donde está ubicado este vehículo es muy competitivo por su precio. Este modelo que estamos probando hoy, que es la más equipada de todas, cuesta aquí en Estados Unidos aproximadamente $65,000. Y con todo lo que tiene este vehículo, la competencia creo que no lo tiene. Algo también para destacar, que tiene un buen baúl. Si queremos viajar con la familia, tenemos espacio. Este es un SUV que yo me compraría. Yo también. Pero no sé si por el precio. Chau. Nos vemos. Me encantó la Genesis GB70. Una de las más lindas que hemos probado. Maverick, tenemos 5 estaciones en total. Esta primera estación es estática y muestra todas las posibilidades en flex bed y fits en interior slots. Y acá en este, de este otro lado, tenemos 4 estaciones. La primera para payload, manejo on-road, del towing, y la última que es para manejo off-road. Tiene toda la razón. Por el precio de entrada de $20,000, casi no hay ningún auto en Estados Unidos que te pueda comprar, y menos una pickup. So, el precio de entrada está muy, muy bien, y es con el motor de gasolina, porque ya con el híbrido sube a 30.000 o 34, no me acuerdo lo que dijeron de precio. Entonces, ese precio de entrada está bastante equipada, porque trae Apple CarPlay, Android Auto, tiene espacio adelante y atrás, tiene con accesorio para poner tus copas que se quitan y se pone abajo del asiento trasero, hay un buen espacio para guardar las armas. O sea, está muy, muy bien. Vamos a guardar la pelela abajo de la cena, qué arma.
Está muy bien. Sí, sí, pero la base ni siquiera tiene el cobertor de la caja en la parte trasera. No, porque esos son accesorios. Esos claro, son accesorios. Mira, esto es una Lariat que no lo trae. Esos son accesorios. Claro, entonces que es muy básica, pero bueno, ya tenés una entrada. Ya tienes una Pico nueva de paquete, sí. Garantizada. Okay. Y después podés ir comprando los accesorios en forma No. Hay barcode, ¿cómo se llama? Las barritas. Sí, el barcode, sí. Hay barcode por todo el auto que tú vas y te enseña el video de cómo tú haces los accesorios en casa, no tienes que comprarlos. Si compras los de Ford te va a costar mucho más. Pero si quieres prepararla, por ejemplo, la cama con todos los accesorios para facilitar tu trabajo, te enseñan cómo hacerlo en videos que puedes ir a Home Depot. Ferretería de la esquina, ahí tú vas y compras todo y lo haces tú en casa. Algo que te cuesta, no sé, $300 con Ford, lo haces tú por $30. Sí, con madera, con maderas y cosas. Tipos sí. De accesorios que... Sí, está linda la jardinera. Está un poquito... Envueltica en carne. No, está bien, está bien. Somos argentinos de Córdoba, nos gusta la carne. ¿Qué está haciendo? Está cogiendo la florecita. Ah. Es la jardinera. Tiene un tamaño no tan grande como las pick-up que estamos acostumbrados a ver aquí en los Estados Unidos, con un muy buen diseño, con luces LED, parrilla negra muy moderna. Tuvimos la oportunidad de manejar recién la versión Lariat más equipada. Esta es una versión un poco más simple, una versión menos equipada, pero externamente son exactamente iguales. Esta es la versión XLT. Recordemos que este es un vehículo para utilizar en la ciudad. Como yo les dije, menos de $20,000 tenemos una pickup muy cómoda para andar por la ciudad. Bueno, les dije que Nashville es precioso, el lugar maravilloso, todo donde estamos haciendo las pruebas de esta Ford Maverick. Hay dos cosas que no me han gustado. Es el clima, está muy pesado, hace mucho calor. Y segundo, los mosquitos. El tamaño de los mosquitos, no les miento, son así de grandes. Y te pican y te dejan un agujero, no es que es un pequeño insecto. Son tremendos. Pero bueno, seguimos disfrutando de la Maverick. En este momento vamos a probarla con un tráiler. Acá estamos llevando una pequeña cortadora de pasto. Y después la vamos a probar no solamente en la ruta, en la tierra, sino también que vamos a cargar unas bolsas de cemento. Así que acompáñenos. Tiene un motor de 4 cilindros, EcoBoost, de 2 litros, sumado obviamente a un motor eléctrico, que combinado lo convierte en un vehículo con buena potencia y muy económico. Bueno, Al, terminamos la conquista, volviste, espero verte más seguido. Lo que pasa es que vos tenés otros compromisos ahora con otra gente, entonces... No, yo trabajo solo siempre. ¡Nos vamos! Está linda la jardinera. Bueno, dale. Chao. ¿A qué saldrá? ¿Saldrá el audio ahí? Es perfecto. Si no sale el audio así, cuando yo tenía, este micrófono no está bueno. Está perfecto.